La Cámara de Comercio del municipio de Arauca tiene todo listo para la primera feria virtual que se realizará este 19 de junio con la medida tomada por el Gobierno Nacional con el Día Sin IVA. Estamos trabajando fuertemente todo el equipo de la Cámara de Comercio, con la Junta Directiva también, con el liderazgo de todos los comerciantes, quienes han dado muchas ideas. Y estamos trabajando para que estar este viernes 19 de junio en el comercio, acompañándolos, haciendo los Facebook Live en directo y promocionando todos sus productos. Para la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Merchán, aproximadamente unas 50 empresas se han vinculado a esta feria virtual. Nosotros hicimos una convocatoria por nuestras redes para que se beneficiaran 50 empresarios con la realización del video promocional. Se inscribieron 36 empresarios a los cuales les realizamos el video, pero independientemente de esos establecimientos, todos los establecimientos que vendan los artículos de las categorías de las que habla el decreto 682, el decreto presidencial, pueden participar en la feria virtual sin IVA. Y pues, independientemente de otros productos, los otros almacenes que también se quieran unir y ofrecer descuentos esos días de algunos productos que tengan y que puedan comercializar de una forma más económica, también lo pueden hacer y aprovechar que todos estamos modo compra. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio dijo que se han escuchado algunos rumores del incremento de los precios por el descuento del IVA, pero no es confirmado. Sí, he escuchado algunas denuncias a nivel nacional de que algunos establecimientos de cadena están aumentando los precios. Esperamos pues que la superintendencia realice los controles pertinentes y pues que aquí en nuestro municipio no pasen esas situaciones. Lina Merchán explicó que productos no tienen IVA durante estos 3 días decretados por el Gobierno Nacional. Hay 3 puntos que debemos cumplir. Uno es que son los productos que aparecen en el decreto 682, como electrodomésticos, juguetes, algunos artículos de agropecuarios, vestuario, complementos de vestuario. Entonces, cualquiera de esos artículos y papelería también, unos artículos de papelería, cualquiera de esos artículos están exentos de IVA. El viernes 19 de junio será la primera feria virtual organizada por la Cámara de Comercio de Arauca.